Hey, ¿qué onda, mi gente bonita de YouTube? Ya saben que mi nombre es Misael y yo tengo comentando lo que viene siendo este nuevo video para mi canal de Skywars. Así es, chicos, vamos a aventarnos una buena partida de Skywars. Vamos a intentar ganarlo, si no, vamos a intentar matar a la mayor gente que podamos. Y pues nada, chicos, ya saben que la IP del servidor va a estar aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decirles, ¡vamos a comenzar! Bueno, gente, ya se comenzó esta partida. Vamos a agarrar rápidamente este cofrecito que se mira muy delicioso. A ver, vamos a agarrar esto y también... ¡Oh! Me dieron una chita de Jerrini para ir comenzando lo que viene siendo esta partida. A ver, vamos bien, chicos. Ahora sí vamos a buscar los cofrecitos de abajo. Espero no caerme en esta parte. A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Verga, hombre! Casi me caigo. ¡Puta madre, chicos! Voy a agarrar este cofrecito. A ver, ¿qué me dieron por acá? Muy bien, me dieron una espadita de piedra. ¿Yo para qué quiero una espada de piedra si ya tengo lo que viene siendo? Pues una hacha de hierro, que es prácticamente lo mismo, chicos. A ver, voy a agarrar también esta pecherita de oro. Y voy a fijarme a ver si hay más cofres. Creo que hay otros dos, o no sé. A ver, rápidamente, chicos, vamos a buscar cofrecitos por acá. Y como ven, acá hay otro. Vamos a agarrarlo. No sé cómo se baja por aquí. Aquí hay lo que viene siendo esto. Y voy a agarrar más bloquecitos que luego nos van a hacer falta, chicos. Y esto. Y pues la comidita también. A ver, tengo mucha comida, pero no tengo tanta comida. Luego se me acaba rápido, chicos. Así que la voy a agarrar toda. Y pues nada, chicos. Me voy a comprar las cosas rápidamente. Y voy a matar a los perros del mal sarnosos que están por acá. Rápidamente, chicos, voy a agarrar esos bloquecitos y vamos a ir para el centro. Que estoy mirando un Stevie. ¿Qué hubo, qué pex? Stevie, vas a ser el primero en morir. O quién sabe, chicos, a lo mejor soy yo. Construye, compañero. Creo que este no es el centro, chicos, sino que hay otro centro. Hay otro centro aparte de esta madre. Voy a brincarle al compañero, vamos a pegarle unos buenos a... ¡Uy, verga! Casi me caigo. A ver, compañero Stevie, ¿qué estás haciendo por acá, compañero? Puta madre, hombre, ¿por dónde se entra por acá? Ahí estoy mirando al compañero, ¿quién sabe qué está haciendo? ¡Ah! No te me escapas, compañero. ¡No, no! ¡Ah, verga, güey! ¡Verga, güey! ¿Qué pedo? Creo que lo maté a este compa. ¿Se salvó o qué? ¡Ah, no! No más, pinche vato. Se la sabe el compa. ¿Cómo la ven con este chavo que ya se la sabe el vato? A ver, creo que lo va a hacer el timo al compañero. Adiós. ¡Ah, puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¿Cómo se me puede pegar él, pero yo no a él? No. No corras, cobarde. ¡Órale, puto! Aliviénase, chicos. Lo matamos a este compañero. Ahora vamos a intentar matar a la otra gente. Casi me tira el vato. Se la rifó bien. Se la rifó bien el vato porque casi me mata el compañero. Pero pues no importa, gente. Vamos a... Uy, este compa sí se la rifó, compañeros. Vamos a ir al centro, que es esta madre bien enorme. Eso me dijo ella. A ver, rápido, chicos, voy a ir con este compañero que está full orini. Rico el compa, pues. No quiere llevar hierro el vato, quiere orini el vato. Vamos a agarrar esta espadita, vamos a pegar unos buenos espadazos al compañero. Ay, me voy de aquí. No están mirando a su compañero lo que tiene, chicos. Yo tengo nomás esta madre, qué pedo conmigo. Creo que ahí le voy a llegar bien rico el compañero. Vamos a matarlo. Verga. No sé qué hacer con este vato, pues si él tiene ya espada de diamante, yo tengo pues nomás una espadita de piedra, pero pues le voy a pegar unos buenos golpes al vato para ver si matamos a este compañero. Creo que lo matamos, chico. Órale, puto, alivian a este cabrón. A la verga, tranquilo. Me voy. ¡No, puta madre, chico, me mataron! Así que cuando estemos en otra partida nos vemos. Estos compas. Pero gente, ya está comenzando una nueva partida. Vamos a agarrar rápidamente los cofrecitos. Me duele un poco la garganta porque ya llevo varios ratitos grabando. Pero pues no importa, gente. Aquí seguimos. Vamos a agarrar los bloquecitos y la comida que luego nos va a hacer falta, chicos. Y pues nada. Quiero agradecerles a los 83 suscriptores que tengo. No son muchos, pero pues son suficientes para mí. A ver, chicos, vamos a construir directamente al centro porque no tengo ni madres. No sé qué hacer porque la neta ando un poco cansado de la voz. Y a veces pues no sé comentar un poco porque pues la neta estoy cansado. Ahorita voy a descansar un poco, si gano esta partida voy a descansar. Y voy a grabar otro video para tener para la semana. Voy a agarrar estas cosas, chicos. Y ahí estoy mirando a un compañero, voy a agarrar también esta chita que ni siquiera tengo algo para pegar. ¿Qué están haciendo, compañeros? Como ven, yo llegué al centro, chicos, antes que ellos están matando. Pero pues no me importa, a mí me vale verga, yo voy a mi modo y ellos que vayan al suyo. A ver, rápidamente voy a matar al compañero que está construyendo para acá. ¿Qué pasa, compañero? A ver, voy a brincarle, brínquele, compa. Puta madre, casi me caigo por el lagazo que me pegó. A ver, compañero, voy a construirte, compa, espero y no te importe. No tenía nada para pegar y por eso fue... Como ven, aquí se acaba de caer un compañero, creo que fue el que estaba por aquí. Como ven, no era el vato. A ver, aquí está este compañero, vamos a matarlo. Vamos a unirlo, un trío de pinche tiro a la verga. Ahí te ves, papu. Muy bien, acabamos de matar a ese compañero. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a matar a ese compi que tiene una espada de diamante.
Verga, güey, ¿qué voy a hacer contra ese compa si tiene espada de diamante? Pero tenemos mejor equipación que él. Entre comillas, puta madre, tampoco tengo bloques. Creo que voy a ir al centro, chicos, a ver qué hay para agarrar. A ver, vamos al centro antes de que venga este compañero que lo miro con sus intenciones de pegarme unos pinches espadazos con la espada de diamante y me va a romper el pinche cráneo a la verga. Y no se va a quedar ni a gusto el vato que me va a bailar en mi tumba. Van a ver rápidamente, chicos. Ese compañero creo que está construyendo, no está haciendo nada. Vamos a buscar aquí algo que sea mejor que lo que tengo. Aquí hay un cofre. Este cofre no lo llegué a agarrar. Puta madre, hombre, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer contra este compi? Muy bien, ya está viniendo este vato, así que vamos a comer algo para que se nos regenere poquito ese corazón. No, güey, somos compas. El vato, ¿quién sabe qué está haciendo? A ver, vamos a hacerle la timadiña. Dejas de caer, pendejo. A mí no me vengas con tus mamadas de poner bloquecitos, pendejo. A ver, no corras, cobarde. ¡Ah, verga, güey! No, 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 puto, puto, no mames, no mames. Uf, 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 uf. Muy bien, chicos, acabamos de ganar esta partida. Y si te gustó la partida, dale like y suscríbete a mi canal para seguir trayendo partidas como esta. Y sin nada más que decirles, adiós. I was just